Hola, nuevamente por acá, Diego. Vale, les cuento que también, aparte de hacer las pruebas con 6 GHz, tuve la oportunidad de hacer pruebas con los WLAN PIs y hay un modo llamado WIPERF. Entonces vamos a ver qué tantas funcionalidades nos da este modo. Y bueno, dando un poco de referencia a lo que son los WLAN PIs. Estas herramientas, acá tenemos por supuesto uno de los colaboradores del proyecto WLAN PI, que es Adrián Granados. Los modelos más relevantes que están es el Neo 2, el modelo R4, el M4 y el Pro. Y resulta, acontece que entonces cada uno de ellos tiene ciertas características en donde se ha habilitado la banda de 5 GHz y de 6 GHz. Últimamente, el WLAN PI Neo 2 ya cuenta con la habilitación de los 6 GHz, ¿no? Y entonces, esto prácticamente es una navaja suiza de herramientas de Wi-Fi, en donde algunos de los modos que más se utilizan es el Classic Mode, donde aquí podemos hacer todo el análisis de espectro y la captura de paquetes, que fue la que les mostré en la presentación anterior. Está también el modo de server mode, donde se puede habilitar lo que es el servicio de HCP, si queremos tener un servicio de HCP habilitado en estas cajas, y el servicio de Wi-Fi Console. Pero entonces, la presentación va enfocada sobre el modo WIPERF. Entonces, este modo WIPERF fue una colaboración de Wi-Fi Nigel, no es mío, es simplemente. Fui a la referencia del blog de él para poder habilitar esto, pero entonces en el WLAN PI Neo 2, mirando y haciendo las pruebas técnicas, vemos que en efecto el módulo de WIPERF se puede habilitar. Simplemente vamos al WLAN PI, buscamos las opciones y allí hay un modo WIPERF. Esta foto es tomada de uno de los WLAN PIs que tengo, es el WLAN PI Neo 2. ¿Vale? Entonces, aquí hay una importancia entre el Neo 2 y entre el WLAN PI reciente. Entonces, aquí podemos habilitar WIPERF. Pero entonces, si vemos el WLAN PI M4, que nuevamente es una navaja suiza para todas las pruebas que podamos realizar, hace lo mismo e incluso también fue uno de los primeros modelos que habilitó la banda de 6 GHz. Ya el Neo 2 fue gracias a la contribución también de Adrián, que nos liberó un paquete con los drivers para que esto funcionara. Y aquí entonces, oh sorpresa, este WLAN PI no tiene el modo WIPERF. Entonces, quizá algunos que hemos estado trabajando con este aparato, este modo WIPERF pues servía bastante para poder incluso detectar algunos problemas sobre las redes inalámbricas. Sé que la red inalámbrica está cambiando constantemente de canales y que certificar una red Wi-Fi a partir de una referencia de un sensor, pues es un poco complicado, ¿no? Pero para poder tener, aunque sea un estándar o unas métricas de conectividad de mi red Wi-Fi, utilizaba el modo WIPERF. Pero entonces, aquí es cómo podemos habilitar ese modo WIPERF en el WLAN PI M4 para los que ya tienen este o incluso el WLAN PI Pro, nuevamente el laboratorio en casa que les había mostrado anteriormente, y acá habilité una máquina virtual con un Ubuntu server, en donde allí en el Ubuntu server instalé un par de herramientas para poder realizar toda esta medición de tener el sensor de monitoreo en el WLAN PI, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Pues instalé una base de datos en Influx. Aquí quizá ya algunos de los que vieron el bootcamp con José saben de qué estoy hablando. Aparte de instalar InfluxDB, instalé Grafana para poder visualizar los datos, para poder mostrar todos los datos que me estaba trayendo la WLAN PI. Y ya aquí entonces entré en el servidor para, una vez instalado esos aplicativos, pues hay que iniciar los servicios para verificar que esté funcionando. Y acá ya tenemos funcionando Grafana, estaba corriendo en mi portátil, en la máquina virtual. Y entonces ahora el reto era de cómo configurar entonces WIPERF en el WLAN PI. Entonces aquí ya tenemos el WLAN PI M4, como se dan cuenta. Ya entrando al WLAN PI M4, entonces hay que hacer varias cosas. Lo primero es descargar el paquete de WIPERF. Entonces este paquete de WIPERF lo encontramos en GitHub
en el blog de Wifi Niggle. Allí simplemente, por medio de estas líneas de código, bajamos las librerías de WIPERF y las instalamos en nuestro WLAMPy. Aquí, esto no solamente lo podemos hacer en WLAMPy, sino que también lo podemos hacer en una Raspberry. Recuerden que ese WLAMPy M4, pues simplemente es una Raspberry, ¿no? Ya que se customizó con integrados y con software adicional y con un gran trabajo que hicieron toda la comunidad que contribuyó con WLAMPy, pero no deja de ser una Raspberry. Entonces, esa Raspberry yo también la puedo convertir en un WIPERF. E incluso también ese mismo trabajo lo hice con un portátil instalando Linux, y ese portátil Linux también puede ser un sensor conectado a la red Wi-Fi, también puede ser WIPERF. Entonces, aquí tenemos de que podemos habilitar WIPERF en una Raspberry Pi, en un WLAMPy y en un portátil. Y con esto entonces vamos a poder tener estadísticas de la red inalámbrica. Entonces, acá otro de los retos que se daba una vez ya instalando los paquetes de WIPERF en el WLAMPy, hay que ir a configurar los suplicantes y hay que ir a configurar, por supuesto, a la red a la cual yo voy a hacer los testing. En este caso me conecté al SSID que estaba configurado en 6 GHz también con el fin de medir entonces la experiencia del usuario y entonces decir esto está funcionando de una manera súper bien, ¿no? Una vez ya hicimos eso, entonces ya es necesario también configurar el suplicante para que esto funcione. Y ya configurado el suplicante, entramos a configurar WIPERF y ya en WIPERF es necesario entonces decirle hacia dónde va a exportar los datos. Entonces, ¿dónde los va a exportar y dónde los va a mostrar? Pues los va a exportar al InfluxDB, en donde se van a guardar los datos y los va a visualizar en Grafana. Entonces, así más o menos es que funciona esto. Está el sensor está conectado a la red Wi-Fi, está haciendo unos testing de red Wi-Fi y ese sensor exporta los datos a InfluxDB y de InfluxDB los visualizamos en Grafana. ¿Vale? ¿Cómo vemos que realmente ese sensor está enviando datos al InfluxDB? Pues simplemente con este comando vemos si realmente la información se está enviando o no. Porque después de haber configurado todo esto, si no verificamos que los datos se estén enviando, pues no hemos hecho nada. Y aquí ya tenemos el dashboard funcionando. Entonces acá ya lo que les había comentado anteriormente de Grafana y de InfluxDB, aquí ya los estamos observando y vemos las pruebas que se están haciendo desde este sensor que está ubicado en una Raspberry Pi, que está en el WLAMPy M4. Quizá para los que de pronto querían habilitar esa funcionalidad, entonces la pudieron seguir habilitando y se puede habilitar en otros dispositivos, no necesariamente necesitamos el WLAMPy. Y ven que con esto entonces yo puedo hacer unos tests que nuevamente no son comprometedores, porque quizá aquí entraremos en la controversia, no, es que si cambia de canal y dependiendo la ubicación y si estás a 10 metros, si estás a 3 metros y quizá medir la red Wi-Fi desde un solo punto de red no es verídico, bueno. Pero ustedes saben que los clientes son tercos y siempre quieren ver estadísticas, ¿no? No, que mídeme el Wi-Fi, que necesito ver el Wi-Fi, que cómo está funcionando el Wi-Fi, que yo quiero estadísticas de latencia, de jitter, de consumo a páginas web, que quiero ver realmente cómo está funcionando esto. Bueno, si quieres ver todo eso, pues los vendors como tal tienen su dashboard en donde dan esta información, pero si la quieres aún más relevante o si quieres incluso medir cuál es la experiencia de tu red Wi-Fi en tu casa, pues simplemente habilitas el módulo de WIPERF en una Raspberry Pi y puedes tener esta información que estamos viendo de consumo de páginas web, cuánto se demora en cargar una página web. Y quizá aquí, por ejemplo, también algunas veces dicen, no, es que el internet está lento, el internet no sirve, esto no sirve. Y muchas veces es que no abre una página web. Puede ser que algunos usuarios de universidades, que creo que eso nunca pasa, ¿no? Que dicen que el internet no sirve y uno va y mira, ven, ¿qué es el internet no sirve? No, es que no me abrió el correo. Entonces, quizá con estos sensores podemos mitigar todas estas cosas, ¿vale? Nuevamente, este proyecto es de Wifi Niggle. Simplemente fui a la documentación, hice todo el trabajo y aquí tenemos la presentación. Muchas gracias.